Desde hace algunas semanas se está representando el paseo a la plaza y tengo entendido que por el término de 3 semanas más, la comedia musical basada en la obra de Jonathan Larson, Tic Tic Boom, y está conectada con nosotros en este momento a través de la plataforma de Zoom, una de sus actrices, me refiero a Lucien Gilabert. Hola Lucien, aquí Luis Kramer te saluda y te damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, he asistido el martes último a la representación de Tic Tic Boom y claramente estoy muy conmocionado, primero por el devoto acompañamiento de la comunidad que ocupaba las butacas, como si se hubiera armado un club de fans de esta obra. Contame un poco esto. Mientras estoy hablando, esto es vivo, puro, y me informan que se ha incorporado a la conexión por Zoom el director de esta pieza, el señor Ariel del Mastro, a quien también, obviamente, le damos una cordial bienvenida. Hola, Ariel, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Un placer también saludarte. Y le estaba justo preguntando a Lucien, le estaba comentando, más que preguntando, acerca de este acompañamiento tan cálido y tan contundente por parte de la gente que se acerca a ver la obra. ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que la gente sale muy copada y fascinada del teatro. Estamos a sala llena desde el estreno. Y las próximas funciones también ya están agotadas, así que una alegría, la gente está acompañando súper bien la propuesta y nosotros felices. Qué bueno, Ariel, tuve la oportunidad de ver la obra, como le decía Luciana, el martes último, y me parece que por las características de la apuesta, por la intensidad de su trama, de su contenido y por la forma en la cual está resuelta con tantos aciertos en la misma, creo que merecería mucho más que un total de 8 funciones. ¿Hay algo de esto? ¿Se está hablando de alguna posibilidad de prorrogar su tiempo en escena? De hecho, ya sacamos la 9ª función a la venta, lo vamos a prorrogar un poco más. Qué bueno. Siempre fue una experiencia que nos propusimos hacer entre todos 8 o 10 funciones. Los chicos, muchos tienen compromiso. De hecho, Luciana, y si siguiésemos los martes, hay una función que no puede, Fede, hay otras que no puede. Era como una experiencia que queríamos transitar todos. Somos una cooperativa, con lo cual Fossa también es parte de la producción, pero somos una cooperativa, con lo cual eran más las ganas de poder contar esta historia. Lo hacíamos por una experiencia que teníamos ganas de transitar. Y entonces nos propusimos un tiempo X, porque es el tiempo que nos podíamos comprometer un poco todos. Claro. Recordó la cantidad de gente que fue, lo cual estamos contentísimos con eso. No hay entradas nunca. La del 9 creo que es la última función que tenemos a la venta. Quedan muy poquitas entradas ya. Uh-huh. Y la del 30 quedan 5 o 6, con lo cual vamos a tratar de seguir un poco más. Tenemos que coordinar, ya que fue un proyecto que empezamos todos juntos. No queremos cambiar el elenco ni cambiar a quienes somos. Entonces estamos tratando de ver entre todos cómo podemos hacer más funciones los días que los chicos puedan. Uh-huh. Lucien, me llamó mucho la atención el día de la función que en el momento del aplauso estabas visiblemente emocionada y conmocionada. Uh-huh. Contame por qué, qué te pasó. Claramente sé lo que te pasó, pero me llamó la atención esta emoción tan fuerte que tenías a flor de piel que te continuaba pese a haber finalizado la representación. Sí, hay funciones que es un poco difícil salir tan rápido. La escena final, no vamos a spoilearle a la gente que no la vio. No, claro. Pero es bastante fuerte lo que ocurre en el final de la obra. Nosotros, los tres, la verdad que los tres actores, ponemos mucho compromiso de laburo y emocional ahí adentro. Y la última escena la vivimos, toda la obra la vivimos muy a flor de piel, pero la última escena sobre todo. Y a veces no es tan rápida la salida de, claro. de terminar la obra y estar atravesada por todo lo que venís transitando hace una hora y pico y salir al aplauso cortando tan rápido, ¿viste? Yo suelo, en general, soy una actriz que corta bastante rápido y que puede salir, pero hay veces que cuesta más y el otro día estaba muy emocionada. Así que en el aplauso me vieron ahí. Si corta rápido no le está pasando en esta obra, ¿eh? Eso que se autopercibe así no es lo que le está pasando, ¿eh? No me está pasando. Claramente, no, trato, sí. Como uno trata como de limpiar y salir y cambiar la energía, pero bueno, sí. A veces no es tan inmediato. Y además de que me da mucha emoción, es una mezcla de lo que le pasa a Susan, mi personaje, y lo que me pasa a mí también con un aplauso tan lindo, la gente de pie, la sala llena. A mí me emociona mucho
me parece un privilegio estar hoy en Argentina haciendo una obra que nos gusta, que nos atraviesa el mensaje, que nos conmueve mucho a todo el equipo que hacemos Tic Tic Boom. Y cuando yo veo el aplauso y veo a la gente con lágrimas en los ojos y sonriendo, me emociona profundamente. Así que también lo que viste es no solo una actriz luchando con lo que acaba de vivir, sino a mí también muy agradecida con el público y con la oportunidad de estar haciendo teatro. Me emociona mucho. No hay función que no me vaya feliz. Tal cual. Bueno, no, por supuesto que no, no voy a spoilear el final, pero sí no puedo evitar decir que esta fue la obra de Jonathan Larson, que creo que casi todos conocen la historia y el final de este notable director, autor, guionista. Y lo que asistimos, Ariel, en esta puesta tuya, es a una apuesta claramente muy cargada dramáticamente. Entiendo que este ha sido un camino que vos elegiste, con más carga dramática tal vez que humor. Contanos por qué. ¿Por qué esta apuesta o esta elección tuya? Primero porque no me gusta el humor. Ajá, mira vos. Ok. No, acabo de hacer una comedia hace poquito. Sí, ya sé. Nosotros, sí. Incluso estaba Lito, que es el marido, novio, compañero de Lucien, y traté de como incursionar en otro género. Yo me siento más identificado cuando voy a ver una obra cercano al drama que a la comedia, sobre todo cuando la comedia no es inteligente. Entonces, no es un lugar donde me siento cómodo, a diferencia de otras personas que sienten cómodos. Ahí me siento más cómodo en los dramas. Sí. Me parece que la vida de un artista como la de Larson y la de todos nosotros hemos pasado por momentos no tan gratos. Te diría que hay momentos menos gratos que más gratos en la carrera de un artista. Sin duda. Me parecía que, viste que un director cuando agarra un material lo ve a través de sus ojos. Esa es la reinterpretación. Por eso se puede hacer Hamlet tantas veces. Claro. Por eso hay tantas cosas que se pueden hacer diferentes desde la mirada del actor, del autor, del director. Y yo lo que quise poner el acento como en otro lugar, porque de hecho lo hablamos mucho con Marcelo. Bueno, Marcelo, Lucien y Chapa fueron los que hicieron las adaptaciones y la música. Adaptaciones de la letra y algunas cosas de música que cambiamos. Y por ejemplo, si vos viste la peli, Sunday, no sé si te acordás de cómo era el enfoque que le dio Miranda en la peli a Sunday, porque ahí habla muy claro del punto de vista que nosotros tuvimos. Claro. Si vos te acordás, en Sunday, en la película, es un homenaje a la comedia musical. Así Miranda es. Hace un homenaje a la comedia musical, amén de que pone un montón de intérpretes de muchísimas comedias musicales, incluso de Hamilton y de comedias musicales de Rent. O de comedias musicales de él, él lo pone como un homenaje a Sondheim y lo pone en tono de comedia musical. A mí en particular me parece una contradicción con una persona que vino a revolucionar la forma de hacer comedia musical. Lo admiro a Miranda, porque si no se va a desfigurar eso que digo. Hacer un homenaje desde el punto de vista de la comedia musical clásica, con arreglos de comedia musical clásica, con casi una coreografía clásica. Eso me parecía una cosa que a mí no me gustaba porque no me atravesaba. Y segundo, que lo que los personajes están diciendo tiene que ver con una cosa dramática. Hay un compañero que no fue a trabajar, por eso él trabaja el domingo, porque descubrieron que los glóbulos blancos están bajos, entonces está internado. Entonces, la canción arranca desde ese punto de vista. Entonces, llevarla a nivel casi un homenaje a la comedia musical la ablandaba. Claro. De hecho, el arreglo que hicimos no es el de la película, no es el original. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Y bueno, esos son los puntos de vista. ¿Viste cuando hablamos de los puntos de vista? Sí. Ese es un punto de vista claramente nuestro. Y sí tiene que ver un poco con lo que vos decís. Yo preferí pararme más en la arista de él y sus desencuentros con la carrera artística que en el triunfo de Rent. La película es maravillosa, está interpretada a las mil maravillas, pero está un poco más blanda de lo que a mí me pareció cuando yo vi la peli. Claro. Y sí, claro. Vos decís, está más cercano a un drama que a una comedia, sin duda. Tiene momentos de humor, Sí, porque sí, eso lo aprendí. Sí, aprendí sí, que hay que ablandar un poquito, ¿entendés? Claro, porque si no tenés a todo el público ahí arriba todo el tiempo, ¿no? Y porque aparte no hay más que 10 de emoción ni 10 de angustia, entonces hay que matizarlo para poder llegar a esos lugares. ¿Pero a vos te pareció un drama o una comedia cuando la viste?
A mí lo que me pareció es como una inyección de emociones y sensaciones que me resulta muy difícil describir y encasillar en un género determinado. Porque desde que la obra comienza, el espectador queda de alguna manera atrapado con todas estas propuestas de energía en su estado más puro. Y esta emoción de los actores es tan genuina que creo que se contagia inmediatamente. El espectador inmediatamente se emociona y acompaña la emoción de sus protagonistas. Y aparte también una cosa que tratamos, no sé si se note, ¿no?, de hacerla universal, no te digo porteña. Claro, claro. Pero tratamos de hacerla universal con Marce Caballero, que trabajamos en la puesta juntos de esto. Queríamos que sea la vida de un artista, que lo cuente un artista, pero que le pueda pasar a cualquiera. Claro. Esa crisis atraviesa a todos. El salir de haber estudiado y no encontrar cuál es tu destino ni tu carrera y creer que los años pasan y no estás llegando a algún lado. Lo cuenta un artista, pero es un hecho universal. Y creo que queríamos hacerlo cercano. No queríamos ser como, de hecho vive en Nueva York, hablamos de que vive en Nueva York. Sí. Pero como que le pasa a cualquier ser humano en el mundo, no solo a Larson. Y además, bueno, por supuesto, sin decirlo, está el homenaje al teatro y a la comedia musical propiamente dicha, ¿no? Que se desprende de todo este derrotero y de todo este relato que Jonathan nos propone, ¿no? Y propone a toda la audiencia a través de sus personajes. Y nosotros de alguna manera homenajeamos a él. Hay algunos, sí, si vos conocés un poco Rent, hay momentos en, sí, que hay, claro, como unos incidentales por detrás. Sí. De algunas partes muy conocidas de Rent, con lo cual también era un homenaje a él y a lo que él logró. Él logró, claro, que la comedia musical se cuente de otra manera, se cuente, claro, por personas normales, claro, se cuente con música de rock, se cuente en problemáticas cercanas. Yo hago comedia musical porque fui a ver Rent hace muchos años. Ajá. No me interesan las otras comedias épicas, no me atraviesan. A partir de que se convirtió en historias normales, sí, me pareció que era un género que me era cercano. Así, okay, que yo le debo un montón a él. Y entonces, Tick, sí, Boom es un montón para mí también. Contanos, Ariel, ¿cuánto hace que se comenzó a preparar esta apuesta y cómo fue el proceso de casting de los actores, como decíamos antes, tan ajustados en sus en sus respectivos roles? Este es un proyecto que Lucien, Nahuel y Marcelo Caballero en su momento tenían muchas ganas de hacerlo, pidieron los derechos y ellos me trajeron el proyecto a mí. Qué bueno. Querían que yo... ese hicimos como un grupo. Yo trabajo mucho en grupo. Ajá. Digo, no sé hacer las cosas de otra manera. Y aparte, sí, como, sí, hago muchos trabajos, pensé al mismo tiempo que mientras hacía Tic Tic Boom, estaba haciendo 6 cosas más. Sí. Entonces, si no lo hago en grupo, no lo voy a poder llevar a cabo. Entonces, digo, es un grupo que todo el mundo sabe que si después el no es no, hay que bancarla, pero podemos opinar todos. Sí. Entonces, muy orgánico el proceso. Me perdí. ¿Qué me preguntabas? Ah, ¿cómo fue? ¿Cómo entonces, fue el proceso de, claro, la generación del casting y la generación del proyecto en sí mismo? No, fue un proyecto que ya los actores ya habían tenido un grupo de trabajo. Después, claro, como el proceso fue más largo y las fechas no pudieron coincidir, hubo que cambiar algún que otro actor porque lo postergamos un tiempo. Íbamos a estrenar 4 meses antes, después lo pasamos para más adelante. Entonces... había algunos, como Nahuel, que tenía otros compromisos que no pudo estar. Sí. Pero no hubo un casting como en otras obras. Como en otras obras que suele hacer que hay un casting, no. Fue una decisión, ya estaba... Okay. De hecho, la adaptación ya estaba encarada cuando me llega a mí el material. Bien. Otro elemento a tener en cuenta es la integración entre los espacios físicos de cada personaje y la orquesta. Hay prácticamente una unificación en cuanto al escenario y cómo el mismo está presentado. Contame cómo fue trabajar eso. Eso fue un poco, queríamos ir a una cosa minimalista y a su vez, claro, noventosa, ¿no? Ochentosa, noventosa. Entonces, sí, nos basamos mucho en los unplugged de Alanis Morissette y un mundo de los unplugged de los 80 y quisimos darle con esa estética. Por eso las alfombras, los veladores, más allá que hay una simbología del velador y la luz, que sobre todo cuando Lucien las apaga todas, cosa que no pasa nunca. Nunca. Yo te dije una sola, voy mejorando, funciona. ¿Vos sabés lo que es nunca? Una chica que tiene que apagar 8 veladores y no puede apagar 8 veladores. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque estoy pensando muchas cosas y se me pasan. Claro. El martes que viene los voy a apagar enteros, okay, prometo. Okay. 8 bueno, funciones, eran 7 veladores los que había que apagar porque es un símbolo de la vida. Bueno, tiene una, okay, simbología que solo la entendemos nosotros, no importa. Claro, claro. Pero... el espacio surgió de ahí, de ser como muy minimalista, pero un, sí, poco evocador a esa época. Ajá, ¿sí? Con, bien, músicos en vivo, un poco más los unplugged de aquella época.
Y además porque él cuando la hizo, que la hizo una sola vez, que hay muy poquita información en video de eso, era un poquito así el ámbito. Entonces tiene un poco que ver con homenaje, resignificado, porque hay una pantalla video que no había en el original, porque nosotros queremos contar que la cámara sea un poco brusca, a veces una intención a propósito contando los 90, cómo se hacían los clips en los 90. Uh-huh. Está lleno de homenajes, pequeños homenajes chiquititos que a lo mejor solo lo sabemos nosotros, pero está bien. Claro. ¿Saben una cosa? ¿Saben quién me acompañó en la función del último martes? Lo deben saber, por supuesto. Estaba todo el jurado en pleno de los premios Hugo, ¿sabían? No, sé que van a mí yendo... no me cuentan esas cosas. Ajá. No te la cuentan. No, bueno, a mí tampoco. Sé que Caro, nuestra jefa de prensa, buenísima, sí, ha llevado un montón de jurados. Sí, sí. Así que supongo que habría un montón. No, fue increíble porque... Como se llena tanto, claro, es muy difícil tener entradas para los jurados nos putean, claro, porque no le damos entradas. Es como... Viste, cuando es un éxito no pasa, sí, tantas veces. Y decime, Ariel, ¿a qué atribuís el éxito de Tic Tic Boom, siendo que hubo una película, como bien decías vos antes, y muy exitosa, por cierto? Es decir, ¿dónde estaría o dónde se podría encontrar la causalidad de por qué la gente se vuelca con tanto ahínco y con tanto deseo a ver la puesta teatral de esta obra? Yo creo que si hubiese una fórmula para poder contestar, sí, esta pregunta, todos haríamos éxito, ¿no? Claro. Creo que es una conjunción de situaciones. Ajá. Una es Netflix, sin duda alguna, una es Netflix. Claro. Eso hizo que el material sea masivo, claro, y no quede en el gueto musical, eso sin duda. Claro. Creo que a su vez, y eso es una virtud nuestra, ¿no? El boca a boca funciona muy bien, porque el núcleo de la comedia musical, en 4 funciones acabás con ellos. Sí, sí, sí. Esto está funcionando, el boca a boca está funcionando muy bien. Entonces es una mezcla entre Netflix, la gente de la comedia musical, que seguro fue a las primeras funciones, fueron que la llenaron, claro, el boca a boca, que vaya otra gente, y que la historia sea universal. Okay. No queda como una cosa de personas que cantan porque no pueden seguir hablando. Entonces creo que trasciende a la comedia musical. Cuando aparece la banda en vivo, entonces ya no entendés si es un recital, si es una performance, la uh-huh, cámara. Hay algo de... Se convirtió en un evento, creo yo. ¿Cómo llegás a eso? Si lo planeás, no lo lográs. Entonces es como... Sí, sí. Las cosas pasan. Otra vez decís, tengo que ver 194.000... Hola, perdón, se cortó. Mirá, sí, ahora sí te escuchamos. 4.000 sí, seguidores cada uno y después uh-huh, no va nadie. Claro. ¿Entendés? Entonces claro, no hay una fórmula. Creo okay, que la fórmula, sobre todo la que yo trato de hacer, es hacerlo bien siempre. Seguro. Siempre yo estoy contento con lo que hago, aunque vayan 200 personas uh-huh, o 5.000 como están yendo a esto. Me parece que eso es ser honesto con el trabajo, más allá sin duda del resultado. Obvio, obvio que todos queremos un éxito, pero yo prefiero sentarme en la butaca y sentirme que fui honesto con esto. Okay. A mí me pasó, te sumo algo, el otro día fui a ver Piaf, sí, bueno, fue el miércoles, y atrás mío había obviamente muchísima cola, porque Piaf es un exitazo también y estaba lleno, yo estaba esperando ahí para entrar a la sala, y atrás mío había 2 chicas, y yo fui sola, y atrás las chicas estaban comentando sobre Tic Tic Boom. Entonces una le dice a la otra, ¡ay, tenemos que ir a ver Tic Tic Boom la semana que viene, pero está agotado! Porque, ¡ay, sí, quién te la recomendó! Bueno, no sé quién del trabajo. Bueno, yo, obviamente, orejé toda la hablando la oreja, y claro, decían, sí, me dijo tal... que salió re emocionada, que lloró, que se rió, sí, y me dio mucho orgullo escuchar ese comentario. Sin de hecho, con, obviamente me di vuelta y empecé a hablar con mis nuevas amigas de la cola, porque valoraba mucho que se habían emocionado, sí, claro, y que le habían recomendado, que la gente que había venido se había emocionado muchísimo y se había reído y había llorado, y me encantó escuchar ese boca a boca, porque evidentemente hay una sed en el público de ver cosas reales, ¿viste? Exacto. Sí, donde sí, las cosas pasen de verdad y que esté ahí encarnada la cuestión, así que me dio tal mucho cual, orgullo y mucha alegría ese comentario que llegué a regiar en la cola de Piaf. Tal cual. Chicos, para cerrar, lamentablemente tenemos que cerrar la nota, está muy bueno esto. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que elija una escena de Tic Tic Boom y la comparta con nosotros. Yo elijo la canción de Lucien. Ajá. ¿Algo no, más que Lucien, nos puedan acá, decir? Lucien sí, sabe, la canción que... Estamos en la eterna búsqueda. Yo la vuelvo un poco loca, Lucien, con esto. A mí me pasan un montón de cosas en ese texto. Me pasan cosas muy profundas. Es una gran adaptación de los chicos. Yo me emociono siempre que la escucho. Ajá. Y por eso le rompo tanto las pelotas a Lucien con que intentemos y un montón de cosas que charlamos en los camarines. Ok. ¿Y Lucien, en tu caso?
A mí me da mucho orgullo esa canción también, le dimos mucha bola a la letra, a la adaptación, es una adaptación que parece si hubiera escrito para nuestro idioma, me da mucho orgullo cantar esas palabras y decirlas, me atraviesa profundamente, y también me gusta mucho la escena final que tengo con Jonathan, de donde hay una despedida muy tierna y muy humana, y disfruto mucho esa escena también. Bueno, larga vida a Tic Tic Boom, con todo mi corazón. Les agradezco mucho este momento. Y suerte, ojalá pueda seguir y seguir y seguir, por lo menos todo este año. Ojalá que Muchas así sea. gracias. Ojalá, hasta cualquier momento. Un abrazo fuerte para los dos. Fue la Gracias, palabra, saludos. por favor, adiós. Fue la palabra de Ariel del Mastro, director de la comedia musical Tic Tic Boom y de Lucien Gilabert, su protagonista. Y ahora sí, nos vamos al primer tema musical de hoy, que corresponde al film Men, Terror en las Sombras. Es un tema interpretado por Elton John y el tema se titula Love Song. Aquí va.